Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Lo Deportivo, un espacio para que conozca todo lo relacionado con el mundo de los deportes en Las Tunas, Cuba y el mundo. Acompáñanos. La voleibolista tunera Claudia Tarín Alarcón, integrante de la selección femenina sub-21 de Cuba, se colgó la medalla de bronce en el Panamericano de Norte, Centroamérica y el Caribe al derrotar 3-1 a República Dominicana en un torneo desarrollado en Nogales, México. El partido por el tercer lugar resultó victoria en 4 sets ante República Dominicana, rival que desde hace rato le ha sido esquivo a las nuestras. Fue un encuentro emotivo en el que tuvieron que reaccionar en los finales para lograr añorado podio que constituye el cuarto de Cuba en la historia de estas ligas. El plantel concluyó el torneo con balance de 4 triunfos sobre Belice, Puerto Rico, Costa Rica y las Quisqueyanas y 2 derrotas, estas ante Estados Unidos y México, equipos que finalmente coparon las primeras posiciones. En cuanto a las individualidades, la opuesta a Lisania Grafford resultó la de mejores números al terminar como cuarta mejor anotadora del torneo con 79 puntos y consiguió igual ubicación entre las atacadoras con el 46% de efectividad. La central Jensi Quindelán concluyó como la tercera mejor bloqueadora y la líbero Yamilena Ruiz se ubicó cuarta en defensa. En las estadísticas colectivas, Cuba fue segunda en ataque y bloqueo. El torneo sirvió a este grupo de jugadoras como evaluación con vistas al campeonato mundial de esta categoría que enfrentarán en el verano. La tunera Tarín fue líder en el ataque en este choque al computar 16 puntos, 13 de ellos en ataque, 2 en bloqueo y un ace. Las discípulas de Wilfredo Robinson superaron a las dominicanas en los 2 primeros parciales, 25-22 y 25-20. Cayeron en el tercero, 14-25, y sellaron el éxito en el cuarto, 26-24, luego de 1 hora y 31 minutos de juego. Claudia Tarín participará por estos días junto a la selección nacional cubana de voleibol, claro está, en un torneo amistoso en Argentina. Hablemos ahora del béisbol. Los leñadores se le han dado un vuelco a su juego y se metieron de lleno en la clasificación a la postemporada de la Serie Nacional Cubana. Listo el pitcher. Lanzamiento, batazo por la parte izquierda, la pelota pica, anotó el de tercera, el de segunda viene para el plato, el tiro es abierto y chirrín, chirrín. Desde que llegaron al Julio Antonio Mella a disputar 15 partidos trascendentales, ya ganaron consecutivamente 2 subseries ante los indios de Guantánamo y los huracanes de Mayabeque. Cuando llegó el último tercio de la campaña y por ende los últimos juegos de la clasificatoria, los tuneros viven un momento diferente, marcado por la productividad de su ofensiva, con hombres en circulación, la recuperación de su picheo abridor, el cambio en la dinámica a la hora de hacer jugadas y ahora mismo solo la defensa sigue con un punto rojo. Los tuneros se enfrentarán este fin de semana a Pinar del Río, luego viajarán a Matanzas y Santi Spíritus para cerrar esta etapa y culminarán la Serie Nacional recuperando los partidos que tienen pendientes. También del deporte nacional, el joven pelotero de la categoría sub-12, Rafael Tarín Govín, participó hace unos días en el campeonato panamericano y premundial de esa categoría en México, donde Cuba terminó en 6º puesto. A su llegada a Las Tunas, Tarín recibió el cariño y el reconocimiento de sus compañeros de estudios, amigos, la familia, entrenadores y maestros. Te digo que Rafael Tarín, desde un principio, desde que tenía 9 años, se ha destacado en el béisbol aquí en el municipio de Las Tunas. Ha participado, ha sido 3 veces campeón municipal, 3 veces campeón provincial, ha integrado 2 veces la selección para el nacional del equipo de Las Tunas y ahora, como usted ve, ya hizo el equipo de Cuba para representarnos en Aguas Calientes en México para el premundial de ellos. Digo que para un niño de esa categoría es grande, ¿ves? Hacer ese equipo, un equipo Cuba, representar a nuestro país. Digo que le doy la felicitación a él, que es el gran esfuerzo. Nosotros de verdad que trabajamos, pero el mayor esfuerzo lo hizo él y creo que eso lo merece. Yo me siento muy feliz y orgullosa, ya que mi hijo
haya tenido estos buenos resultados y este logro representando aquí a nuestro país y a la provincia. Siempre eres de las que nos apoya, está siempre en todo momento con él, porque quiere que también triunfe, pero como madre, ese apoyo, ¿crees que significa mucho para él? Claro, claro, el apoyo de padre ha sido incondicional hacia su persona y además he tratado de estar en todos los momentos principales en su vida y yo sé que eso le da más fuerza para seguir desarrollándose en el deporte. Oh, me siento muy orgulloso del niño, ya que pudo participar en este evento que hubo ahora recientemente en México. Y nada, creo que este es el comienzo de su carrera, donde él va a tener más oportunidades de hacer mucho más cosas y seguir apoyándolo como lo estoy apoyando hasta ahora. Y ahora mismo me imagino que también es orgulloso porque eres padre de dos hijos deportistas que están teniendo resultados en las tunas y en Cuba, y eso también debe representar mucho para ti. Sí, claro, me siento muy orgulloso de los dos. Los dos están aportando lo máximo de ellos en cada de su deporte, cada cual en su deporte. Y nada, como te decía, ellos tienen un futuro por delante grandísimo los dos y espero cosas mucho más grandes de ellos. Significa un gran honor, ya que representar a las cuatro letras de nuestro país resulta ser un gran honor para nosotros los niños y ya desde temprana edad poder representarlo así de esta manera. ¿Qué crees de esta experiencia que viviste? ¿Qué te enseñó? ¿Qué te deja para el futuro? Bueno, me enseñó que tenemos que entregarlo todo en el terreno y a pesar de no alcanzar los mejores resultados, pues poder seguir para adelante y nunca echar la cabeza como cubano. ¿Qué te falta para seguir en el béisbol? ¿Qué más quieres hacer? Quiero también llegar a representar al país también en la categoría superiores al sub-12 y quiero representarlo más veces como ha hecho mi hermano. ¿Y a quién le agradeces haber llegado a este momento? ¿En quién piensas cuando triunfas en el béisbol? Le agradezco esto a mis padres, a mis entrenadores, a todos los que me han apoyado y sobre todo a mis dos padres que han estado ahí todo el tiempo. El equipo de béisbol de Las Tunas de la categoría 9-10 ganó el campeonato provincial Zona Norte y se enfrentará en la final al conjunto de Colombia. Durante 3 días en el estadio Ángel López se pudo disfrutar de bonitos partidos de béisbol con la participación de las futuras estrellas de los Leñadores. Algunos de estos peloteritos ofrecieron sus impresiones. ¿Por qué te gusta practicar este deporte? Me gusta porque me da mucha alegría jugar este deporte, es muy bueno. Yo siempre he querido ser un pelotero muy bueno. ¿Y eres capitán del equipo? ¿Por qué? Sí, porque yo hacía cosas mal, pero intenté de nuevo y logré hacer un capitán como soy. A mí me gusta jugar béisbol y es una pasión que yo tengo, es mi sueño. ¿Y por qué? Porque quiero ser pelotero para representar a mi país. ¿Y cómo ves al equipo? ¿Cómo te sientes con tu compañero? No, estamos mejorando. ¿Qué es lo que qué más te gusta hacer en un terreno? Yo, a mí, coger fil. ¿Y eres bueno ahí cogiendo los fly? Sí. ¿Qué más te gusta hacer? ¿Batear? Soy séptimo bate y bateo bien. ¿Y qué le puedes decir a tus compañeros? Porque están en una competencia importante. No, que sigan mejorando para que sean alguien en la vida. ¿Por qué es que te gusta el béisbol? Porque me siento feliz, alegre y me gusta jugar con mi compañero y divertirme. ¿El equipo qué crees que haga? ¿Crees que gane? Sí, pues vamos a intentar coger el primer lugar y hacer nuestro esfuerzo. ¿Y cómo te sientes en el terreno? ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando juegas a la pelota? Jugar, batear, sentirme emocionado.
y bajo presión responder. ¿Lo puedes hacer? ¿Empujar carreras? ¿Jugar bien a la defensa? Sí. De hecho, me pusieron de capitán del equipo, juego en el center field y por todo mi esfuerzo he logrado todo esto. ¿Y cómo te sientes como capitán? Me siento feliz por ser el capitán del equipo y esto es un sueño que yo quería. ¿Como quién quieres ser? Como Junior Clarke. ¿Por qué? Porque juega center field y es mi posición favorita. Cambiamos de tema y nos acercamos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, donde ya están clasificados dos atletas de las Tunas. La delegación tunera estará encabezada por los medallistas de oro en estas lides, el especialista a la vuelta al óvalo, Joandy Slesky, y la hockeyista Sunay Nicle. Otros representantes del Balcón del Oriente Cubano serán los pentatletas Marcos Rojas y Diana Leiva, el pesista Raidel Herrera y el arquero Juan José Santiesteban. Además se suma la triatleta Niuska Figueredo, la softbolista Rosángela Jardines, la voleibolista Claudia Tarín y el velocista Reinaldo Espinosa, además de los hockeyistas Alex Llanes Ramírez y Moisés David Torres. También podrían participar los peloteros Carlos Juan Viera, quien tiene mayores posibilidades por ser miembro ya de la selección nacional cubana, Yunieski Larduet y Jordanis Alarcón. Y el luchador cubano Mijail López confirmó su asistencia a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde irá por su quinto título bajo los cinco aros. Mijail, de los 130 kilogramos en el estilo greco-romano, dio a conocer la noticia a la Unión Mundial de Luchas a través de su página en la red social Facebook, en la que resalta que se trataría de un récord absoluto para este deporte. Ningún gladiador masculino ha conseguido la hazaña de Mijail bajo los cinco aros. Ha ganado cuatro coronas en línea desde Pekín 2008 a Tokio 2020. Lo prometido es deuda. Nunca dejaba de cumplirlo y creo que nunca lo voy a dejar de hacer. Creo que esto que estoy transmitiendo al mundo no es decirle de que muy grande que sea, siempre la humildad te va a hacer más grande. Creo que es la virtud más grande que puede tener mi vida. Bueno, para mí creo que esto en los Juegos Olímpicos creo que es lo más importante en cualquier deportista. Creo que estar en la élite de tantos años creo que es algo muy, muy grande, muy emocionante. Es reconocimiento de la historia en el mundo. Hablemos del fútbol, pues el Sevilla se coronó campeón de la Europa League 2022-2023 luego de vencer a la Roma en una tanda de penales en la que prácticamente no tuvo rival. Fueron 120 minutos de angustia, estudio y paridad que terminaron en empate a un gol, pero en los penales el cuadro español ganó 4-1 y con ello se llevó su séptimo título de esta competición. Hasta aquí esta emisión de viernes de A lo Deportivo. La invitación es para que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Aquí se habla de deportes. No dejes de sintonizarnos. Buenas tardes.